Good evening. Buenas noches. Good evening. How have you been? How was your day? How was your day? How was your day? Good evening, Miss. Good evening. How was your day? Bien. Muy bien. Gracias a Dios. Nice. ¿Y el suyo? Ay, troteadito. Ajá. Vale, qué bien. Mañana voy a una de las mejores zonas. ¿A dónde va a ir mañana? Ilopango, Soyapango. Por donde yo vivo. Por donde yo vivo, le digo. Ah, ¿y ahí por dónde? Sierra Morena. Ah, de verdad. Uh-huh. Ah, pues por todo eso vamos a andar. ¿Verdad? Ahí si mira un panelito amarillo con unas letras así, en coreano a la izquierda, con un rotulito. Que dice como alto. Ajá. Ah. En las calles principales. Es la verdad que no sé por dónde vamos a andar. Vamos a andar por todos lados, es que a dejar productos. Ah, vaya. Uh-huh. Está bueno que vaya a conocer. No, yo conozco todo, yo conozco por todos esos rumbos, ¿verdad? No ha sentido que ha cambiado, han cambiado bastantes cosas. Han cambiado bastante cosas, Soya, Ilopango. La verdad igual. Que está bonito El Salvador. Uh-huh. Ayer anduvimos por Sonsonate y hoy nos quedamos aquí en San Salvador. Vaya, sí. Qué bien. Ahí por los planes de renderos, como ellos andan trabajando. Ya es un ambiente trabajando y me voy con ellos. Hoy estuve más que todo... fui a desayunar tan rico. Tamales de elote fritos. Está bueno que se consienta. Con frijoles. Está bueno. Es que los frijoles de aquí de El Salvador no hay ni para comprar allá en Panamá. Los frijoles de allá de Panamá son de unos bien chiquitistillos, así, redondos. Y no saben lo mismo. Así no. Dicen que los frijoles de aquí no se parecen a ningún otro lugar. No, así que voy a llevar unas semillitas para ver de sembrar allá. Para está tener bueno. Siempre mi producción. Ya está bueno. De frijoles nacionales. Ah, ya. A ver qué tal. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal les va con eso? Sí. A ver, ¿qué tal? Okay. Yesterday we were with the lesson 13. Mm-hmm. And we were practicing how to say the hours. Mm-hmm. Do you remember? Sí, hasta ahí llegamos. Mm-hmm. Okay, what time is it? Here are three different ways to say each hour. Okay, or at least two or three different ways to say to tell the time. Mm-hmm. And then we say it's 7 o'clock. 7 o'clock. Mm-hmm. In the morning. It's 7 o'clock in the morning. Mm-hmm. It's 7 a.m. Then it's 12 o'clock. It's 12 p.m.
It's noon. When we say 12 p.m., it's noon. O sea, es al mediodía. Okay. Si se dice 12 a.m., es lo que es medianoche, midnight. Okay. Al mediodía, dijo. Yes. Noon. O sea, mediodía es noon. Por eso cuando ya es tarde es after noon. O sea, después del mediodía. Ajá, es afternoon. Afternoon. De ahí viene el afternoon. Ajá. Que es después del mediodía. O sea, noon es mediodía. Entonces, afternoon, después del mediodía. Ok. It's 4 o'clock in the afternoon. O sea, aquí ya está en la tarde. Sí. It's 4 p.m. Exactamente. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. O sea, cuando ya está así como está ahorita, ¿verdad? Ya de noche. Mira, it's 10 o'clock at night. Y aquí, Miss, no tiene nada que ver con, es igual parecido como usted dijo, good evening, con good night. ¿Sí? ¿La hora? Por eso, evening, es, evening es después de las 6. Después night, de las 6. Sí, después de las 6 cuando ya se ocultó el sol, ¿verdad? ¿Sí? Evening es cuando ya se ocultó el sol. Ajá. Y entonces, night es más que todo ya de noche, como estamos ahorita, pero todavía más noche. Como de 10 en adelante, como dice ahí. Sí, como cuando ya vamos a dormir. Ajá. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. And then it's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. ¿Verdad? Lo que les dije. Noon es al mediodía y midnight es a la medianoche. A la medianoche. Así como esperamos la noche buena. Cabal. No nos gusta. Desvelarnos. Sí. And then, what time is it? It's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. We can do all this with the clock I gave you last time. El reloj que les di la vez pasada. Entonces ustedes marcan ese relojito, ¿verdad? Marcan ese relojito, ¿verdad? Y entonces van poniendo las horas según se las van pidiendo. Por ejemplo, habíamos dicho... It's 9 o'clock in the evening. But 9 o'clock in the evening. Para hacerlo con el relojito. Para empezar hay que ponerlo que es de 24 horas. ¿Verdad? Para que ustedes vean la diferencia entre lo que es this is for 12 hours, this is for 24 hours. 9 o'clock. 9 o'clock. In the evening is 21. O sea que aquí nosotros, when we finish the class, it's 21 or 9 o'clock in the evening.
Then we have it's 8 o'clock in the morning. It's 8 o'clock. 8 o'clock. It's 8 o'clock in the morning. Permítanme, tendríamos que pasar todo esto. It's 8 o'clock in the morning. Because it's in the morning. It's 8 o'clock in the morning. And the other one is, it's 12 o'clock at night. 12 o'clock. At night. 12 o'clock. At night. Sería el otro. Ajá. This is 12 o'clock at night. O sea, midnight. Sería 000, porque está empezando el otro día. Midnight. Midnight. And then it's 3 in the afternoon. Yes. It's 3 in the afternoon. Tendríamos que 3 in the afternoon. 12 here is 12 at noon and then afternoon. It's 3 in the afternoon. Okay. It's 3 in the afternoon. Okay. This is for the hours. Now we already have done the knowledge practice, so we are done with this class. And then we have to start the class for today. Okay. Now, you can see the PPT. Les estoy mostrando el PPT. Una, ¿cómo se llama? Una enseñanza. Yes. Education is the art of dance. In education of the whole man, the physical, mental, and emotional natures are disciplined and nourished simultaneously in dance. O sea, esto es como viendo la educación de una forma más completa. O sea, que en la educación se debería dar también lo que es la danza. O sea, because it's a discipline that keeps your mental, emotional, and physical, and gives you also discipline, okay? When you dance, okay? This is a thought that we had to take into consideration, because
If you notice, when you introduce children to music, it is easier for them to learn. So in education, we should give them arts like dance, music, painting, and all that. Because all of that helps the students. You will say, not all of us can do arts. Sí, es cierto, no todos podemos hacer cosas artísticas, pero es bueno que se nos incentive o por lo menos se nos den unas ideas, porque si bien es cierto, no todos vamos a ser unos grandes pintores, pero por lo menos vamos a aprender a que es otra forma de expresión, ¿verdad? Entonces, y la danza es una forma de expresión que le ayuda a tener disciplina, ¿verdad? Yes. Now, objective. By the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation in yes-no questions and WH questions. So, raise and falling intonation. Here we have. Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. When we have a yes, no question, we have a raising intonation. When we have WH questions, we have falling intonation. Okay. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Falling intonation and raising intonation. Now we will check the knowledge. Permítanme. Aquí está. 5.7. Yes. Okay. Now, listen and practice. Listen. Listen. In practice, notice the intonation of yes, no, and WH questions. I listen, está mal escrito. It's listen. Okay. Okay. WH questions and select the correct intonation. Maya, okay. Está por ahí mi DJ. Sí, yo creo que sí, llegó. Está por ahí mi DJ. Hello. Sí, aquí estoy. Permítame que. Anda buscando. La anda buscando. Sí. Ok. Para ahorita, pues. Thank you. Are you wearing a coat? Ok. Two. What are you doing now? Espérame, que lo vamos a reiniciar. Okay. What time is it? Four. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand?
Okay, thank you very much. Okay. Remember, rising intonation for a yes, no question, and falling intonation for WH questions. Let's check. Mm-hmm. Yes. Me, este, ¿van a necesitar copia? Ahí está. Ya lo hice. Para que se pongan al día los que van atrasaditos. Okay, thank you. You're welcome. Chavales, salieron las seis, ¿verdad? O sea, no hubo que estarlas moviendo. Now, vamos a ver. Me voy a ir hasta acá para dejarlo preparado. Ajá. Ahí tengo una duda yo y ahí usted me la va a aclarar. Porque una me dio dolor de cabeza. Ah, bueno, si quieren la verificamos ahorita o hasta que lleguemos ahí. Ay, vea, porque sí, no sé qué contestar en la de quién está desayunando. Entonces le puse varias respuestas y no me acepta, me da error. De ahí es la número 3. Sue and Tom. Ajá, Sue and Tom. Yes, Sue and Tom. Both. ¿Tiene que llevar yes, teacher? Antes de Sue and Tom. Permítame, voy a ver. Okay. Who is sleeping now? Victoria is sleeping now. Mm-hmm. What's Marcos wearing? He is wearing pajamas. Ajá. Okay. Who's having breakfast? Mm-hmm. Sue and Tom. Uh-huh. Sue and Tom. Y luego. No me decepcionen porque yo ya soy viejita y ustedes son unas milenias berracas. Ah, o sea que me tenía que agregar eso, entonces. Ya vamos a verificar. Okay. Ya vamos a verificar. Ok. Permítame, voy a mutear aquí. Están gritando por ahí. Ya, yeah, ok. Now, Sue and Tom are having breakfast. Now, the other one. What's Celia wearing? She's wearing... ¿Qué es lo que está usando? A ver. Celia, she's wearing a suit. She's wearing a suit. Cabal. Why are James and Anne having lunch? Why? James and Annie aren't having lunch because it's noon. James and Anne are having lunch because it's noon. Mm-hmm. Okay. Where is Andre working? He is working in Moscow. In Moscow. Uh-huh. ¿Sí? ¿Así era? Sí. Vale, muéstrame la 3, ¿cómo lo puso? Entonces tendría que agregarle are having breakfast. Yes. Y so, I, al final. Are having breakfast. Breakfast. Eso es lo que me faltó. Thank you, teacher. Ajá, thank you, teacher. Muy amable. Vaya ya, hágalo ahorita. Ahorita lo está haciendo. Es la única que me está dando dolor de cabeza. ¿Y para qué se quiebra la cabeza? Pregúntenos. Para eso estamos. No, pero está bueno porque es una forma de aprender. Sí, estuve viendo los videos y todo y hasta que yo tiré la toalla, como dice el salvadoreño.
Vea, así que por eso le pregunto. Pero hoy se la recogimos, sí, se la volvimos. Bien. Hoy sí. Teacher, ¿pueden subir a la 1, porfa? Sí, ahorita. Lo que pasa gracias. Es que. Gracias. La 1 era ya el ejemplo que ya estaba. La 2 es la respuesta. Y his wedding pajama. Sí, comienza de la 2, ¿verdad? Sí. Gracias. Híjole. Lo lamento, mi mamá me está llamando. Pero le voy a poner que estoy en clase. Está dando clase, le va. Sí. Vaya. Sí. Nunca me llama. Y hoy ya está segunda vez. Solo que no sea una emergencia, teacher. Que me escriba. Que ponga a mis hijos que me escriban. Lo siento mucho. Okay, then the last ones. So. James and Anne are having lunch because it's noon. And he is working in Moscow. He is working in Moscow. Sí, ¿cómo estás, hija? Espero que estés bien. Quisiera que hablaras a IMPEC para preguntar cuándo me van a poner el sueldo y cuándo el aguinaldo. Y que si Josué puede traspasártelo a tu nombre y luego tú traspasarte la parte para Alfredo para que estamos me dé el dinero. En la... Teacher, estamos escuchando su llamada. No hay problema. Okay. No hay problema. La vamos a ir a saltar, teacher. Que le depositen ahí. Y solo la veo pasar. Cher, ¿puede poner las respuestas de las primeras preguntas, por favor? Aquí están. Thank you. Esa es la primera. She's wearing pajamas. Ya está en deuda su aguinaldo. La verdad es que da lástima tanto que se mataron trabajando para tener lo que tienen de ¿cómo se llama? De pensión. De jubilación. Ponen $300 al mes. Si no fuera porque tiene a los hijos, ¿verdad? Que le ayudamos. Si solo en medicinas, ¿cuánto se va? Para la gente que padece, gracias a Dios, yo no padezco de nada. Solo tomo levotiroxina, pero eso porque mi tiroides no produce eso. Es lo único que tomo.
Pero si tuviera todo lo que tienen, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen no sé qué, Dios guarde. Okay, have you finished? Sue and Tom are having breakfast. Period. Este es el que tal vez es un poco más largo. Sue and Tom are having breakfast. And then she's wearing a suit. And James and Anne are having lunch because it's noon. And he is working in Moscow. Esos eran todos. Ok. Vale, entonces vamos con la clase. Ok. Ya sacamos las interrogantes ahí. Ok. The lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Okay. Now, first, just listen. Primero solo escuchen. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. También la mamá se le unió. Pobrecito, va a tener que cocinar más. Okay. Now, listen and repeat. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. I am really hungry. What are you making? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now I'm getting hungry. Es que es cierto, es lo que yo he dicho. ¿Quién necesita tener hambre para comer pizza? ¿Quién necesita tener hambre para comer pupusas de queso con loroco? You don't need to be hungry. Okay. Now. Primero lo vamos a hacer así como dos grupos. Steve van a ser los jóvenes, los muchachos. Los señores. And the mom will be all the girls. O sea, todas las chicas. Vamos a ser la madre. Y a mí me toca con ambos. Entonces, let's start. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning.
I'm really hungry. What are you making? What are you making? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Now, two volunteers, please. Dos voluntarios. ¿Quiénes quieren ir de voluntarios? Michelle. Okay. And another one? Okay. Okay, go ahead. You first. I'm mom. First, Steve. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steven? Steve. I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Pásalo, teacher. Espérense que le estoy dando aquí, no. Ajá, bye. Will, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, thank you. Now, other two volunteers? No. Okay. Who else? ¿Quién va? Don Arnoldo. Ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Si ah, usted ya pasó. Amilcar. Okay. Okay, thank you. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I'm hungry. Let's eat. Thank you very much. Okay. Okay. Other two volunteers? Van cuatro y somos 15. Ay. Okay. Sí, ay, pero es mío. ¿Quién más? Irsa. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Okay, thank you very much. Other two volunteers? ¿Se dan cuenta que yo estoy haciendo? Fíjense que son apenas principiantes, o sea, supuestamente es la primera clase que están recibiendo y lo están haciendo bastante bien. Déjenme felicitarlos. Porque se nota el esfuerzo. Gracias. Okay. Two volunteers more. Yo.
Okay, go ahead. And who else? ¿Quién más? Hola, hola. Okay. Go ahead. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, thank you very much. Thank you very much. Other two volunteers? ¿Otro dos voluntarios? No more. Okay. Now, we have... un favor, teacher. Yes. ¿Me puede traducir la última de la, del diálogo? Permítame. Porfa. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Mmm, pizza. Ahora me estoy, o sea, me está dando hambre. Comamos. Let's eat. Thank you. O sea, cuando vea usted ese let's, es incluyéndose, o sea, a la persona con la que se está hablando y uno mismo, y lo que es la acción. En este caso, como es it, sería comamos. Si dijera let's study, estudiemos. Si dijera let's walk, caminemos. Si dijera let's read, leamos. O sea, es incluyendo, o sea, para nosotros, el verbo para nosotros. O sea, let's eat, comamos. ¿Ok? O sea, que siempre que usted mire ese let's, a la hora de traducirlo, se fija cuál es el verbo que está diciendo y lo pone como nosotros, ¿verdad? Ok, thank you. You're welcome. Now, we have different things that are happening. Ok. Here, there is a woman who is in Los Angeles. It's 4 a.m. and what is Victoria doing? She's sleeping right now. Okay, what is Victoria doing? She's sleeping right now. Now repeat. What's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Now, Mexico City, 6 a.m. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. It's 6 a.m. So he's getting up. So he's getting up. Now, New York City. New York City. 7 a.m. 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. They're having breakfast. Okay, now, Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? Permítanme que aquí, no sé qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Lo ve algo borroso, ¿verdad?
No solo que está borroso, sino que no se lee. Es que así aparece en una parte del video. Sí. Sí. Entonces, pero ahí lo vamos. Vamos a ver. Okay. What's Celia doing? She's going to work. She's going to work. What are James and Anne doing? What are James and I doing? It's noon. So they're having lunch. Moscow. 3 p.m. What Andre doing? He's working. What's Permik doing? Bangkok 7 p.m. He's eating dinner right now. Tokyo 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. At midnight. It's midnight. So I'm sleeping. Okay. Está diciendo lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Sí, pero yo lo dije como que lo que habían puesto aquí que era midnight. Pero yo creo que se refieren a que uno diga la hora que es, entonces sería it's no. En el video dice el traje que está usando, se refiere a un traje. Y ahí dice el muchacho que da el video que dice que el traje que está usando en ese momento. Bueno, pero como ahí dice... Lo deja libre. Como dice que es en nuestra ciudad, entonces para mí sería it's 8:46. So I'm studying English. I'm practicing English. Okay. Entonces, la knowledge check es la que ya hicimos. Y con eso terminábamos. Pero les tengo un extra. Vale, ahorita a su WhatsApp. Ahorita su WhatsApp. Sí. Le voy a mandar. Ajá. Es una lista de verbos irregulares. Uh-huh. Y una lista de verbos regulares. Listo. ¿Verdad? Y entonces ustedes lo que van a hacer es escoger cualquier verbo de los de ahí. Bueno, aplicar
lo de las reglas de los gerundios en los verbos, para empezar. Uh-huh. Y después van a escoger esos verbos y lo van a trabajar como en presente continuo, ¿verdad? O sea, abren su lista de verbos, eso es extra que se los estoy dando, ¿verdad? Esos verbos los pueden ocupar ustedes con cualquier tipo de oración, ¿verdad? Entonces, y ahí ya es como para incrementar su vocabulario. No son todos los verbos, esos verbos solo son como parte, como para que usted incremente un poquito más los vocabularios. Ahí en cada lista creo que hay 60 verbos. Tengo entendido que hay más verbos irregulares que verbos regulares. Yo lo que hice fue, cuando estaba aprendiendo inglés, aprenderme lo más que pude los verbos irregulares y los verbos que no me podía, porque como esos ya me los había aprendido, así supuestamente de memoria, los que no me podía eran regulares, y los regulares todos terminan en ED. Entonces, era como más fácil de agarrar así para no tener que estar memorizando tanto regulares como irregulares. Entonces, me memoricé los irregulares y todos los que no me sabía es porque eran regulares. Y esos todos terminan en ED, tanto el pasado como el pasado participio. ¿Verdad? Eso de que si son regulares o irregulares tiene que ver más que todo cuando se están conjugando en pasado, ¿verdad? Ahí es donde usted lo nota, porque los verbos regulares terminan siempre en ED, y ahí lo que les puse fue la pronunciación, ¿verdad? Porque algunas terminan ED, otros T y otros D, ¿verdad? A la hora de pronunciarse. Pero todos escriben ED al final. Y con los irregulares, normalmente tienen diferentes pasados, diferentes pasados participios. Por ejemplo, come. En el caso de put y de could, todo van put, ¿verdad? Okay. O sea, hay diferentes. Como que no hay una regla que los envuelva a todos, sino que por eso se llaman irregulares, porque son diferentes entre sí. Okay. ¿Ya abrieron alguna de las listas? Yes. No. Sí, de los regulares. ¿Los regulares? No, irregulares, la primera. Ah, los irregulares. Regulares tengo yo y para, irregulares. Lo voy a abrir también para que los medio comentemos. Los irregulares. Can. Apresurar. Apoyar. Arriba. Believe. Vaya, ¿están viéndolo? Aquí se los estoy compartiendo, ¿sí? ¿Se ve? Sí, lo tengo. Yes. Okay. Now, we have the infinitive, which is the base form. O sea, este es el infinitivo o forma base. Lo que para nosotros en español sería RR, ¿verdad? RR, ir. Ir, ajá. Ajá, entonces ese es el infinitivo, después va el pasado y después el pasado participio. Después les he puesto ahí el significado. Y aquí esta otra mitad son otros verbos, ¿verdad? Siempre infinitivo,
pasado y el pasado participio y el significado. O sea que la lista está como dos mitades, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí está el be, que en pasado es was, were, y en pasado participio es been. Become, became, become. Begin, began, begun. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Broke, broken. Bring, brought, brought. Bring, broke, broke. Vaya, pero esto es, como les digo, esos son los verbos irregulares en este caso. Pero eso se mira solamente para el pasado, pasado participio. Pero como ahorita usted lo que va a tener que trabajar es el presente participio, el gerundio, entonces ese usted lo va a hacer por su cuenta. En el caso de be, sería being, o sea, agregado ing. En el caso de become, le va a tener que quitar la E y solo le agrega ing. Becoming. En el caso de begin, le agrega ing y queda begin. Creo que lleva doble N. Verifiquen, verifiquen. Una pregunta, ¿será que, una pregunta, ¿será que todos los que terminan en vocal, le vamos a quitar la vocal y le vamos a agregar ing? No todos, no todos, porque todos. En el caso de B, no le puede quitar la E, solo le agrega ing, B. Ah, sí, sí, tiene razón. Ajá, y en el caso de do, no le va a quitar do, solo le agrega ing. Pero sí hay algunos, algunos más que todos los que terminan en E, como forgive, give, have, ajá, forgive. A eso se les quita la E, lose, make, a eso se les quita la E y se les agrega ing. Pero lo, la ortografía esa la pueden verificar ustedes en un diccionario que se llama Merriam-Webster, o también lo pueden verificar con el mismo Google, ¿verdad? Con el mismo Google. Usted escribe el verbo como usted cree que se debe de hacer, y entonces ahí le verifican la escritura en Google, ¿verdad? Para que vayan trabajando ustedes eso como una práctica de cómo es que se hace el gerundio, ¿verdad? De estos verbos que les he puesto, o sea, como esto es pequeño, son los más usados. ¿Verdad? Los más comunes. Como les digo, para que vayan como incrementando su vocabulario y de un solo se los doy con el significado. Por ejemplo, be es ser o estar. Become, llegar a ser. Begin, comenzar. Break, romper. Entonces esto, si usted lo imprime y lo dobla, ¿verdad? Lo puede estar estudiando en cualquier lugar donde usted vaya, mientras está haciendo fila, mientras está esperando, ¿verdad? Puede estar estudiando para incrementar su vocabulario. Eso del vocabulario es muy de ustedes irlo incrementando. Le voy a, yo creo que ya ahí en el WhatsApp les puse una idea de cómo ir incrementando el vocabulario
como así en hojas de papel bond, ¿verdad? Donde usted va a poner la palabra, el significado y el y una imagen que lo represente. Entonces, esa es la forma en que yo les dejo a mis alumnos que hagan lo que es el vocabulario, y yo siento que les ayuda bastante, ¿verdad? Porque, Teacher, una pregunta. Dígame. Dígame. Porque hay unos que son regulares y otros irregulares. O ya lo explico, no le oí. Les expliqué que los regulares, eso de regulares e irregulares se refieren a la forma en que hacen su pasado. Si usted se fija, esos irregulares que abrimos, uh-huh. Los irregulares que abrimos terminan todos en formas diferentes, ¿verdad? En cambio, cuando son regulares, todos terminan en ED. Le voy a enseñar los regulares. ¿Están viendo el listado? ¿Se puede ver? ¿De los verbos regulares? Sí. Hello. Hello. Ahorita. Sí. Bueno, entonces, si se fijan, esta es la forma ahora básica. Sí, esta es la forma básica. Lo que aquí le ponen presente. Y ese es el pasado participio, o sea, porque como son iguales, tanto el pasado como el pasado participio de los verbos regulares es el mismo. Entonces, en este caso, si usted se fija, avoid, avoided. Entonces termina en ed. Arrive, arrived. Answer, answered. Por ejemplo, check, checked. Pero si usted se fija, avoid, avoided. Aquí termina ed. Arrive, arrived, solo de. En el caso de check, checked, o sea, la ED suena a T. Entonces ese es el sonido de la ED, este sonido que está aquí a la par. Entonces, pero el pasado y el pasado participio son iguales, o sea, terminan en ED. En cambio, en el listado que usted tiene de los irregulares, usted se fija, por ejemplo, be, was, were, been. Son diferentes las tres, ¿verdad? Y entonces algunas veces son iguales. Algunas veces solo el pasado y el participio se parecen. Algunas veces el presente con el pasado participio se parecen. Pero o sea, son irregulares, o sea, no mantienen, como en este caso de los regulares, que todos terminan en ED. ¿Verdad? Ok, gracias. Vaya, ya sabe. Bien. Entonces, esto que les estoy dando es para que ustedes lo tengan extra. ¿Verdad? Si lo quieren hacer, háganlo. Si no lo quieren hacer, no hay problema, porque esto no es parte de la plataforma. Esto es solamente para colaborarle a ustedes a que incrementen su vocabulario. ¿Verdad? Entonces, ya es la hora. Y nos estamos viendo mañana. Mañana, acuérdense que vamos a ver también, ya es casi el final. Vamos a terminar de ver lo que es la lección 5 y vamos a dar un vistazo a cómo es que va el examen final. Y el jueves nos dedicaríamos a hacer solo el examen final. Pero si usted lo puede adelantar, mucho que mejor. Entonces, cualquier duda o consulta, estamos a la orden. Dios me los bendiga. Se me cuidan. See you tomorrow.